bienvenidos y felicidades a cada uno de ustedes, niños que pasan a ser jovencitos y señoritas. Felicidades y muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Fuertes aplausos, director de esa institución. Es un baile típico de la región central de Nuevo León. Sus pasos y movimientos tienen que ver con el estilo y transformación de la danza. Como el siguiente número tenemos, el primer bailable se llama El Cerro de la Silla, polka presentado por los alumnos de cuarto grado. Se le pide fuertes y calurosos aplausos para este bonito bailable. Para esos pequeñines que hicieron todo el esfuerzo con su maestra a presentar este bonito bailable. Agradecemos a los niños que presentan este hermoso baile y les damos un fuerte aplauso. Por medio del estudio, la sabiduría por medio de la observación. Como siguiente número tenemos entrega de diplomas a los alumnos de primer grado y segundo grado. Escolta, te pago yo luego. Ya se acabó, ya empezó. Pero ya lo tengo. ¿Claro? Sí, sí. Al alumno de tercer, de primer grado, el que obtuvo el tercer lugar es Torres Pérez Lenin Vladimir, por lo cual solicitamos fuertes y calurosos aplausos. Lo tenemos Velasco Hernández, Lacey Alejandra, que obtuvo 7.8 del segundo lugar. Brindamos un par de aplausos para la alumna que pasa a recibir su diploma en la mesa de presidio, por favor. Caballero Velasco Dylan Gael, que pasa a recibir su diploma como primer lugar. Como siguiente número tenemos, el primer lugar ocupa la alumna Edith Anneli García Hernández, que obtuvo un promedio de 7.9, que pase de aquí en la mesa de presidio por su diploma, por favor. Igual se le pide un fuerte y caluroso aplauso para la alumna. Caballero Edith Anneli García
alumno de segundo grado. Velasco Roque Gloria Amy, que obtuvo el tercer lugar con 8.8 de promedio, que pasa a recibir su diploma, por favor. Igual se le pide un fuerte y caluroso aplauso para la alumna Amy. Como el segundo lugar ocupa el alumno Hernández Maldonado Iván Isaí, que obtuvo un promedio de 8.9. Igual les pido un fuerte y caluroso aplauso para el alumno que pasa a recibir su diploma en la mesa de presidio. Como primer lugar tenemos a la alumna Velasco García Elvira, que obtuvo el promedio de 9, por lo cual solicitamos fuertes y calurosos aplausos. El siguiente alumno tenemos que ocupa el primer lugar, Velasco García Elvira, que obtuvo un promedio de 9.5. Igual se solicitan fuertes y calurosos aplausos para la alumna. La alumna Hernández Hernández Rocibel, como primer lugar, que pasa a recibir su diploma con un promedio de 9.0. Fuertes y calurosos aplausos, por favor. La música norteña es la preservación y difusión de la tradición de nuestro país. Como siguiente número tenemos Estampa Norteña, baile ejecutado por los alumnos de quinto grado. Se le pide fuertes y calurosos aplausos. Thank you.
fuertes aplausos para esos pequeñines que hicieron este esfuerzo con su maestra. Aplausos para esos pequeñines, el gran esfuerzo que hacen para presentar este bonito bailable. Fuertes aplausos para los niños, y así culmina con este bailable que están con los niños. No permitas que los miedos arrollen tus deseos, y aunque hay barreras, esas serán eternas, porque en tu interior ya estarás convencido que lo puedes lograr. Como el siguiente número tenemos entregas de diplomas a los alumnos de tercer grado y cuarto grado. En tercer lugar tenemos al alumno Hernández Hernández César Maximiliano, que obtuvo un promedio de 8.7, por la cual pedimos fuertes y calurosos aplausos. De la siguiente manera, tercer lugar que ocupa el alumno Velasco Roque Ángel, que obtuvo un promedio de 8.7. Fuertes aplausos para alumnos. Como segundo lugar tenemos a la alumna Hernández Torres Delia, que obtuvo un promedio de 8.8, por lo cual pedimos fuertes y calurosos aplausos. Nuevamente tenemos segundo lugar Velasco Martínez Kevin Ernesto, que obtuvo un promedio de 8.8. Se les pide fuertes y aplausos. Como primer lugar tenemos a Hernández Martínez José Miguel, que obtuvo un promedio de 8.9, por lo cual pedimos fuertes y calurosos aplausos. Seguimos con los alumnos de cuarto grado. Como tercer lugar tenemos Hernández Roque César Manuel, que obtuvo con un promedio de 8.5, se le pide fuertes y calurosos aplausos. Como segundo lugar tenemos a la alumna Torres Hernández Perlaimar, que obtuvo un promedio de 8.6, por lo cual se les pide fuertes y calurosos aplausos. Como primer lugar tenemos
a la alumna Torres Luz Dolores, que ocupa un promedio de 8.7, se les pide fuertes y calurosos aplausos. Es un baile folclórico que nació debido a la creencia de que en épocas antiguas los toros bailaban al mambo con polleras rojas. El toro mambo. Baile interpretado por los alumnos de tercer grado. Se les pide fuertes y calurosos aplausos. Para esos toritos que están presentando con este hermoso bailable. Y es así como nos presenta los alumnos de tercer grado el famoso baile del toro mambo. Ahí vemos esos toritos. Se les pide fuertes aplausos para esos alumnos que hacen todo su esfuerzo para estar aquí. Para esos pequeñitos, así culminan con su bailable del toro mambo. Que nunca ha intentado nada nuevo. No tengan miedo al fracaso, pero tampoco se acostumbren a él. Como siguiente número tenemos entrega de diplomas a los alumnos de quinto grado
y sexto grado. Tercer lugar tenemos a la alumna Torres Roque Dulce Estrella, que obtuvo un promedio de 8.6, por lo cual pedimos fuertes y calurosos aplausos. Como segundo lugar tenemos García Hernández Inés Azucena, que obtuvo con un promedio de 8.7, se le pido fuertes y calurosos aplausos. Como segundo lugar tenemos al alumno García Caballero Sósimo, que obtuvo un promedio de 8.7, por lo cual se les pide fuertes y calurosos aplausos. Como el primer lugar tenemos a la alumna, Velasco Hernández Lucero Larisa, que obtuvo con un promedio de 8.8, se le pide fuertes aplausos. Como tercer lugar tenemos al alumno Velasco Hernández Jesús Gerardo, que obtuvo un promedio de 8.8, por lo cual pedimos fuertes y calurosos aplausos. Como tercer lugar también tenemos Hernández Roque Mauricio, que obtuvo con un promedio de 8.8, se le pide fuertes y calurosos aplausos. De igual forma, tercer lugar, la alumna Roque Maricela, que obtuvo un promedio de 8.8, por lo cual se les pide fuertes y calurosos aplausos. Como segundo lugar tenemos Roque Hernández José Abelardo, que obtuvo con un promedio de 8.9. Brindemos fuertes y calurosos aplausos al alumno. También en segundo lugar, Hernández Eleazar, que obtuvo un promedio de 8.9, por lo cual se les pide fuertes y calurosos aplausos. Como el primer lugar tenemos a la alumna García Torres Jennifer, que obtuvo con un promedio de 9.0. Le brindo fuertes y calurosos aplausos. Sueña con la vida como si fuera tu pequeña gran aventura. Sueña con lo que quieres, porque la vida solo es una. Como el siguiente número tenemos, primer grado, Cumbia Cucinela. Se le pide fuertes y calurosos aplausos. En breve momento comenzamos con los alumnos. A ver, todos los alumnos que no están participando, por favor, si se pueden despejar un poquito la cancha, se les pide, por favor, alumnos que ya presentaron su número, por favor, darle permisos a sus siguientes compañeros. Quiero todo contigo, le di un besito, un juego de cotorrear.
la batería tenemos a Dylan. En la guitarra, a Eduardo Roberto y Alex Manuel. A José Antonio Yaquili. En el acordeón a Magdaleno. En el violín tenemos a Henry Damián. Como primera voz tenemos a Víctor. Y en segunda voz a Diego, acompañado de sus bailarines. ¡Aquí iniciamos! Fuertes aplausos, pedazos. Niño que presenta este hermoso baile. A ver, niños, por favor, niños de primer grado, por favor, despeguen la cancha, porque van a participar sus alumnos, sus compañeros de sexto grado. A ver. Y lo que preparan los alumnos de sexto grado, por favor, si nos puede deleitar con una pieza, los músicos. Al grupo ahí le pedimos si nos puede complacer con una pieza en lo que se prepara.
educativas e invitados de honor que nos honran con su presencia en la mesa del presidium. Queridos padres de familia, apreciables maestros, compañeros, alumnos y público en general, es para mí un gran honor y una verdadera satisfacción el poder decir unas palabras de parte de los alumnos de la generación 2016-2022. En este día tan emotivo y significativo culminamos nuestra educación primaria, nos despedimos de nuestra querida escuela, que nos cobijó como aves en su nido durante 6 años en los que fuimos inmensamente felices, donde llegamos por primera vez, un tanto temeroso, pero a través de los días nos sentimos como en casa, porque encontramos maestras y maestros buenos, cariñosos, que nos hicieron sentir queridos y protegidos, pero sobre todo nos alimentaron con buenos ejemplos, enseñanzas y valores que sí, bien es cierto, algunos ya traíamos de casa, pero que aquí los reafirmamos día tras día, que conjuntamente colaboraron para hacer de nosotros lo que hoy somos, jóvenes entusiastas, con deseo inmenso de seguir superándose, luchando por un mejor futuro. En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir y que sin la base de la educación no podrán ser ciudadanos con valores bien definidos, conscientes de las necesidades de nuestro país. También es cierto que nos embarca una gran tristeza porque bien sabemos que las despedidas son tristes, como cuando alguna vez tenemos que dejar a nuestra familia en busca de mejores condiciones de vida. Pero no lo es, menos cuando dejamos a nuestra escuela, a nuestros maestros, compañeros y maestros, nuestro compañero y maestro, que nos brindaron sus enseñanzas sabiéndonos conducir. Esta tristeza se conforta al mismo tiempo al pensar que donde quiera que vayamos sabremos colocar en el lugar comiente el nombre de nuestra querida escuela primaria Narciso Mendoza. El día de hoy compartiremos por única vez la alegría de haber alcanzado nuestros objetivos con seguridad. Muchos nos veremos en la siguiente etapa, pero nunca. Quienes hoy comparten esta alegría con nosotros, sintiéndose anchos de orgullo, e igualmente nos llenaron de consejos y regaños cuando así lo tapas. Todos estos dolores de cabeza y preocupaciones valieron la pena. Gracias, aunque la sola palabra no es suficiente para expresar todas las emociones que sentimos. Esa mezcla de tristeza, nostálgica con felicidad, entusiasta y satisfacción por haber alcanzado la meta y de tener que decir adiós a esta familia. Compañeros, como en toda sociedad, también tuvimos diferencias, algunas las pudimos superar y otras no, pero hoy es el día de olvidar todas esas diferencias. Hoy no somos ni del A ni del B, hoy somos los orgullosos cuando de la escuela primaria bilingüe Narciso Mendoza, pero más orgulloso al decir que somos de Cocala, Montepec. Muchas gracias por su atención y es solo el comienzo de un camino largo por recorrer. Fuertes aplausos para la alumna Jennifer, que así se despide de la generación 2016-2022. Ricardo Flores Magón. La responsabilidad del esfuerzo, la organización y del equilibrio entre la razón y el corazón. Como siguiente número tenemos Perfect. Vales presentado por los alumnos que egresan de esta institución. Les pedimos fuertes y calurosos aplausos.
dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Los acompañantes,
Si el grupo nos puede deleitar con otra pieza, por favor. De igual manera, en lo que se van acomodando los acompañantes detrás de su respectivo ahijado, va detrás de su respectivo alumno. A los alumnos se les pide que se mantengan en su lugar. Ya saben de cómo terminan, salen. Pues a los alumnos se les pide que mantengan su lugar. Serán los futuros ciudadanos de la comunidad del Cocal quienes pondrán en muy alto el nombre de sus maestros, el nombre de su comunidad, en cualquier lugar donde ustedes se presenten. Y no me queda más que desearles muchas felicidades y a seguir estudiando, niños, que es la base de la formación, que es la mejor herencia que un ser humano puede recibir de sus padres. Fuerte los aplausos. Perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Como siguientes números tenemos entrega de reconocimientos a los alumnos que egresan de esta institución. Generación 2016-2022, Ricardo Flores Magón. Como primera alumna tenemos Caballero Torres Angélica, a la que la acompaña la ciudadana Yuridia Ramírez Roque. Pedimos fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente alumno tenemos Caballero Velasco Yerexi. Lo acompaña la ciudadana Angélica Hernández Torres, que le pide un fuerte y caluroso aplauso. Como siguiente tenemos a la alumna Castro Velasco por lo que la acompaña la maestra Estela Pérez Martínez, por lo que solicitamos fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente alumna tenemos García Hernández Erika, que acompaña a su madrina, la ciudadana Marina Hernández Roque. Le damos fuertes aplausos. Como siguiente tenemos al alumno García Hernández Orlando, que lo acompaña la señorita Fidelia Pérez Torres. Fuertes aplausos para este alumno. Como siguiente alumno tenemos García Torres Jennifer, que acompaña al ciudadano Román Hernández Pérez. Fuertes y calurosos aplausos.
Como siguiente tenemos al alumno Hernández Eleazar. Lo acompaña el joven Alan Abelardo Hernández. Fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente número tenemos al alumno Hernández Roque Mauricio, que le acompaña a su madrina, la profesora Ana Cristina Hernández Roque. Se le pide fuertes y calurosos aplausos. Como también tenemos Hernández Yesca Nancy Arelli, que acompaña a su madrina, la ciudadana Nancy Velasco Ojeda. Fuertes aplausos para la alumna. Como siguiente tenemos a la alumna Paz Yesca Irene, que la acompaña la profesora Rosario Caballero Velasco. Pedimos fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente número tenemos a la alumna Roque García Domitila, quien le acompaña a su madrina, la profesora Angelina Hernández Pérez. Igual se le piden fuertes y calurosos aplausos. Tenemos al alumno Roque Francisco, que le acompaña su madrina, la ciudadana Carmen Hernández Riaño. Brindemos fuertes aplausos. También tenemos Rojas Torres Gabriel, que le acompaña la ciudadana Eutropia Pérez, que les pide fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente tenemos a la alumna Torres López Janet, a la que lo acompaña la ciudadana Sofronia Caballero Torres. Brindemos fuertes aplausos. De siguiente manera tenemos al alumno Torres Velasco Marcial, acompañado por su madrina, la ciudadana Alicia Torres Velasco. Fuertes aplausos. Calurosos aplausos.
la siguiente manera tenemos a la alumna Velasco García Sirena, quien la acompaña su madrina, la ciudadana Norma Velasco Gómez. Igual les pido fuertes y calurosos aplausos. Como siguiente tenemos al alumno Velasco Hernández Jesús Gerard, que le acompaña el ciudadano José Mosqueda Valladares. Pedimos fuertes y calurosos aplausos. Como el último número tenemos al alumno Velasco Adrián, que lo acompaña con su padrino, el profesor Alejandro Mateo Pérez López. Fuertes aplausos para... Y es así como termina la entrega de reconocimiento a los alumnos que ingresan en esta institución. Se les pide muy fuertes y calurosos aplausos para estos alumnos que hoy ingresan. Su camino va a seguir y nueva etapa que comienza para ellos. Se les desea mucha suerte a todos y a cada uno de ellos. Vaya los músicos, nos pueden tocar una pieza para culminar nuestro acto social. Se le pide ahí nuevamente, y si se espera a los alumnos de sexto grado, aún no nos vamos a ir, pero bueno, hay que esperarse, todavía no se ha culminado. Al Comité de Salud, al ciudadano Emilio Hernández, la ciudadana Yolanda, la ciudadana Carolina, la ciudadana Sofía, que gracias a ellos se pudo reactivar nuevamente este ciclo escolar. Recordamos que estuvimos en una etapa de crisis sanitaria, pero gracias a la contribución de estas personas pudimos reactivar, no al 100%, pero en lo mediático lo que se pudo. De igual manera, el agradecimiento, a pesar de todas las circunstancias, el agradecimiento va para la maestra Adelina Hernández Velázquez, ya que gracias a ella, igual, aportó su grano de arena como madrina de esta generación. De igual manera, agradezco al tesorero municipal del honorable Ayuntamiento de Santiago Amultepec, al ciudadano Francisco Velasco Riaño, que hoy nos patrocinó este grupo. Muchísimas gracias, don Francisco, y es un honor contar con la presencia también igual del suplente del presidente municipal del honorable ayuntamiento. De igual manera, el agradecimiento a los compañeros maestros, a las compañeras maestras, ya que gracias a ellos los números que
que observamos este día fue su trabajo y, cómo no, también el trabajo de los alumnos. Gracias a cada uno de ustedes por contribuir en su granito de arena para que este evento se desarrollara, no al 100, pero una disculpa también en lo que no pudo llegar a salir bien. Sin más que decir, señores autoridades educativas y municipales, muchísimas gracias a todos, a los acompañantes que hoy hicieron lo posible por estar con cada uno de sus ahijados. De igual manera, la información es, ahorita a los alumnos de sexto grado aún no se le ha entregado el certificado ni las boletas. De primero a sexto aún no hay documentación oficial. Se estará en espera posteriormente que se puedan liberar los certificados y las boletas. Se les avisará para ponernos de acuerdo qué día pueden pasar por la documentación de cada uno de los alumnos. Esa es la información que hay. Y pues, sin más que decir, felicidades, alumnos, a esta generación, Ricardo Flores Magón, generación 2016-2022, éxito en todo lo que vayan a hacer. Y así como hoy egresaron 23 alumnos, los quiero ver todos en la escuela telesecundaria. Estos son los inicios de una etapa académica. Esto no ha terminado. Es un gran inicio y un reto que ustedes tienen. Un reto que, gracias a la contribución de los padres, van a poder seguir. Felicidades, alumnos. Enhorabuena. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Clausuro este ciclo escolar 2021-2022 a nombre del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a nombre de la zona escolar 147 con cabecera en El Mamey, Santiago Amoltepec, a nombre de la delegación primero 315, clausuro este ciclo escolar siendo a la 1:10 p.m. Y nos vemos en el próximo ciclo escolar y muchísimas gracias y que tengan feliz retorno, sin antes igual que nos acompañen en un rato de baile, ya que ahorita, gracias a la cooperación del ciudadano Francisco, tenemos un rato de alegría y pues muchísimas gracias. Que tengan todos un feliz retorno y gracias por acompañarnos durante este evento cívico-social. Muchísimas gracias. Un aplauso para el director de esta institución. Y es así como culminamos este programa social. De igual manera, a los alumnos.